¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues yo contento, feliz, emocionado porque estoy en el centro de la ciudad de Aguascalientes, en una de sus calles principales, la calle Zaragoza. Y quiero decirles que la verdad estoy conociendo un nuevo concepto que me agradó demasiado y que si estás de visita o vives aquí en Aguascalientes lo tienes que checar, por supuesto. Les presento, primero que nada, a este caballero, Carlos Corona. ¿Cómo estás? Un gusto. Él es el dueño y el creador de este concepto que se llama Be Boutique, por supuesto, aquí para Destino Libre. Y bueno, cuéntanos, Carlos, más o menos de qué trata este concepto. Bueno, nada más aclarando, no soy el único dueño ni creador, tengo okay, socios. Ok, perfecto. Los créditos, como sí, se debe. Sí, claro. ¿De qué se trata? Bueno, somos un bar de especialidad. Así es. Se tuesta café aquí en casa. Wow. Tenemos café de especialidad en métodos, que es algo poco recurrente, pues en general en México. Así es. Y mucho más aquí en Aguascalientes, somos pocos lugares que servimos métodos. Y pues además servimos cerveza artesanal de barril. Tenemos 8 líneas de cerveza artesanal y son rotativas, no siempre vas a encontrar la misma chela. Hoy se termina un barril de una y conectamos una nueva. Nos enfocamos hacia los estilos más que hacia las marcas. Perfecto. O los nombres como tal, ¿sabes? Buscamos que hay siempre pues, las ediciones especiales, algunas también cervezas de línea, pero el chiste pues es ir rotando. También tenemos algo de cervezas importadas y claro, también tenemos chela industrial. Hay para todos. Excelente. Oye, y entonces tienen tal cual la tienda, la boutique, pero aparte sí, tienen aquí el concepto, que es el Tap Room, que digo, te la puedes vender. ¿A qué hora abre? Mira, aquí el Beer Boutique 664 Tap Room abrimos a partir de las 4 de la tarde. Ah, padrísimo. Hasta las 12 de la noche y los fines de semana hasta la 1. La tienda, bueno, esa, la tienda también esa tiene horarios como cortados de 12 a 3 y de 5 a 9 y media. Ah, perfecto. Esa la tienda nada más se llama Beer Boutique a secas. Con esa ya llevamos 9 años. ¡Wow! Ahí puedes encontrar de todo, hay mucha variedad, hay como dices también cosas rotativas aquí en el Tap Room. Sí, también allá manejamos mucha cerveza, pues que es de lo que la gente consume como de línea, cerveza que siempre encuentras todo el año, pero también nos enfocamos mucho a las cervezas ediciones especiales. Luego pues pasa mucho que en los supermercados también ya están introduciendo muchas chelas. Así es. Pero ahí venden de ciertas marcas y solo las de línea. Y nosotros vendemos de esa cierta marca, pero vendemos las de línea y pues todas las ediciones especiales. Claro, porque pues también normalmente las ediciones especiales se van a lugares de especialidad como nosotros. Así es. Y pues otra cosa también que hacemos mucho es asesorar a los clientes. Entonces tú vienes y no estás seguro y sin pena, ¿no? O sea, es que mi chela favorita. Puedes preguntar. Pero quiero involucrarme en esto y quiero probar más, pues te asesoramos. Y pues la banda que trabaja con nosotros y pues también mis hermanos lo atienden. Les recomendamos, pues, y también no nos vamos a un extremo, ¿no? Claro. Si ya sé cuál, ya me dijiste cuál es tu cerveza favorita, pues para irnos a un extremo y recomendarte algo que no te vaya a gustar. Excelente. Oye, a ver, adentrándonos un poquito más en el mundo de la cerveza, me gustaría saber cuáles serían los básicos de la cerveza, ¿no? Sabemos que hay muchos tipos, hay diferentes variedades, por supuesto, pero ¿qué es lo primero que tenemos que conocer de una cerveza? Pues lo primero es dejar de pensar que las cervezas se van a dividir entre claras y oscuras. Así es. Es lo primero porque pues, es el gran error que todos hemos cometido en alguna ocasión. Las cervezas más bien son ales y lagers. Y las lagers puede... La lager lo único que te va a designar es la fermentación, no el color de la cerveza. Ok. El porcentaje alcohólico pues te lo van a dar. Para no entrar en temas de procesos, lo único que quiero decir es que pues durante el proceso de hacer la cerveza es lo que te va a dar el porcentaje alcohólico. Ok. No la fermentación. Entonces, puede haber lagers de este color, y las lagers que pues todos hemos tomado, ¿no? Así es. Ciertas marcas conocidas. Pero es básicamente eso. Y por el otro lado tenemos las ales. Ajá. Las ales es otra fermentación. Y lo mismo, puede haber de 3.5% de alcohol, así como de 15%. Lo mismo en las lagers. Porque siempre pensamos que es más pesada, ¿no? Esa, siempre piensan que las ales son más pesadas. Y luego la gente dice, es que me gustan las ales y las porters. La porter también es ale. Ah, wow, eso es bueno. Las ales y las stouts, pero el stout también es ale. Solamente wow, que el nombre se le dice, es un nombre, ¿no? Así es. Como la IPA, más específico. Como la IPA y la pale ale, ¿no? O la Doppelbock, por ejemplo, es de fermentación lager. Y no decimos Doppelbock lager, ¿no? Decimos Doppelbock. Ok. Es una cerveza de estilo alemán de 8% de alcohol. Hay unas que tienen 13% de alcohol. ¡Wow! Oye, Carlos, es lager, dime, ¿no? La lager. Oye, y por ejemplo, yo llego, ¿no?
¿Qué me recomendarías al momento de catar una cerveza? Porque la cerveza se cata, ¿no? Claro, pues al final de cuentas, pues cada quien se la toma como quiere. Ajá. Y cuando es una cerveza no me quieres disfrutarla, pues sí, se recomienda bastante, pues sí, prestarle un poquillo de atención, a lo mejor pasar por la parte de la apariencia. Se puede ver que tiene la cabeza. La cabeza, tiene, okay, buena retención de espuma, porque si te fijas ya bajó un poquito, pero se sigue quedando se la sigue marca. Quedando la marca. Ah, y tiene el color, y pues también con el color tratar de ser un poquito más creativo, ¿no? Es decir, es amarilla. Sí, ajá. Es amarillo, ¿no? Pero sí, 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 pero digo, tiene, es un amarillo diferente, un amarillo a este, por ejemplo. ¿Qué te gusta? No sé. Amarillo pajizo, quizá algunas pueden tener destellos brillantes, y pues de ahí pasar ya al aroma. Al aroma. Y pues meter la nariz sin miedo y tratar de recordar. ¿Qué se te viene a la mente? Esta está muy cítrica, por ejemplo, huele mucho como a naranja. Okay. A lo mejor esta va a tener unos perfiles más como hacia el cacao, hacia el café, mal, chocolate dulce, chocolate amargo, no sé. Ok. Pero lo mismo, te fijas, la apariencia sigue teniendo una retención de espuma, pero la cabeza es más baja. Así es. Con esta sigue teniendo retención, pero de cabecita baja, es de cabeza más alta. Más alta. Y pues hasta el color de la espuma, ¿no? Es el color café, luego te encuentras con cervezas negras. Con su espuma muy, blanca, muy clara, así mucho es. Más oscura. Ok. Todos esos detalles, y pues ya probarla, darle un par de tragos, saborearla y también tratar de relacionar. ¿A qué te recuerda? Si muchas veces, pues si huele a cítricos, esta por ejemplo, los aromas de cítricos, que en ocasiones no te vas a ver igual por ciertos ingredientes que contiene. Así es. Y probablemente sí. Y pues al final ya la sensación en boca que te deja y el retrogusto. ¿El retrogusto? ¿Qué sería el retrogusto? Pues ese es el dejo que tienes en el paladar. Al momento que ya sí, te la tomaste. Ajá. A lo mejor la dejas de dar unos tragos y la dejas ahí 5 minutos y sigues sintiendo ahí. Y a veces llega a cambiar un poquitillo el sabor. Oye, por ejemplo, una cerveza que se queda más en boca, ¿y quiere decir que es una cerveza más fuerte, más pesada, o simplemente es su naturalidad y punto? No, sí, normalmente tienden a ser cervezas más fuertes. Por ejemplo, hay lagers alemanas de 5.5% de alcohol, llegan a ser un poco más amargas, y esas se te queda más el sabor. El sabor. A cambio, a lo mejor alguna lager japonesa, de las lagers de arroz, son más ligeras, más débiles. Todo depende también, pues, no quiero decir que la cerveza que no te deja mucho retrogusto sea mala. Mala, no, para nada. Son 10 cervezas diferentes. Es otro tipo. También se pueden acompañar con diferentes tipos de comida. Ah, perfecto, el maridaje de la cerveza. Claro, también. ¿Cómo lo podríamos combinar? Mira, es mucho también de prueba y error, como todo. Ok. Yo, por ejemplo, una cerveza negra, si tira hacia lo dulce, sería más interesante un postre. Ok, con la cerveza. Pero he estado leyendo de Randy Mosher, él tiene un libro que se llama Catando Grandes Cervezas. Y algo que él dice mucho, él dice, no te vengo a enseñar con qué mezclarlo, sino yo te vengo a decir cómo hacerlo. Ok. Yo decía, bueno, ¿a qué te recuerda la mezcla de esta cerveza con esta comida? Desde el otro estaba pensando en eso, una cerveza, no sé si es probar el chocolate que lleva sal de mar. Sí, claro. Caramelo, que es muy interesante por cómo la sal de mar hace que explote, que más, explote los más los sabores. Yo decía, ¿por qué no combinar esta cerveza con una galleta un poquito salada? Ok. Pero sin chocolate, entonces vas a sentir que te estás comiendo una galleta con el chocolate con sal de mar. Con sal de mar. Sí. Wow. Entonces, va por ahí ese rollo, ¿no? Entonces, pero mira, sí, los grandes, o sea, como los grandes maridajes, ¿no? Si tienes una IPA, una Session IPA ligerona amarga, con un ceviche un poquito picante, con aguachile. Qué rico. Porque también el amargor se va a resaltar bastante. Eso es bueno, ¿no? Resaltar los sabores. Sí. Oye, pero a ver, una pregunta. Aquí no sé si sea tabú o no. ¿La cerveza tiene que estar a cierta temperatura, cierto tipo de cerveza? Sí, varía. Sí. De hecho, muchas veces los fabricantes sí recomiendan la cerveza a ciertas temperaturas. Sí, depende del estilo. La temperatura, nosotros procuramos nuestro refri donde tenemos los barriles. Así es. Ese lo tenemos más o menos como a 5 o 6 grados, que no es muy frío, pero tampoco para que el cliente que diga que está caliente. Sí, no, claro. Pero no está como el refri de las chelas industriales, de las industriales está cero, entre 0 y 1. 0 y 1, así pero, es. Pues, también así es el refri que te presta, ¿no? Y, ajá, ese es como un genérico, o sea, sí, y lo tienes que tener así. Entonces,
Hay cervezas que se recomiendan a temperaturas más altas, quizá 8 grados, quizá otras hasta 12. Nunca al tiempo, o sea, bueno, al tiempo temperatura mexicana, ¿no? Ok. Si dices al tiempo Siberia, pues... Pues a lo mejor para... podría quedar, ¿no? Oye, no, qué bien. Pues bueno, esto definitivamente no hay reglas, puedes jugar, puedes... El rollo es que te avientes a conocer, ¿no? Sí. Sí, exacto, a ver, muchas veces la gente... Hay ciertas personas que luego, no sé, te ven tomándote una lager artesanal, una lager ligera artesanal, michelada, y te critican, pues, no tu chela, lo que quieras. Así es. Tú te la tomas, tú te la tomas como quieras. Si te quieres hacer tacos de guayu japonés, date. Así es, tiene que ser. Bueno, pues nada más invitar a la gente que verdaderamente se aviente a este mundo, que lo conozca, que no le dé pena preguntar, que venga aquí a Beer Boutique Tap Room, ¿no? Sí, llevamos un añito aquí y pues lo tenemos música en vivo. Ah, nuestra comida, no hablamos de la comida. Voy a explicar un poquito el nombre. Beer Boutique es el nombre de la tienda, ¿no? Así es. Aquí es Beer Boutique 664 Tap Room. El 664 es porque es el código de área, la alada de Tijuana. Ok. Porque mis socios, somos mis tres hermanos y otros Tijuana. Ajá. Ellos ya radican aquí todo, pero ellos tienen la casa tostadora 664. Ah, ok. Entonces, nos funcionamos. Y este es un solo concepto, no digo que sea como... No, es uno solo. Es uno solo. Y luego la comida está inspirada en comida de la Baja. Tenemos ok, qué rico. Tenemos de tacos de Welcome to Tijuana. Y pues tenemos tacos de camarón capeado, tacos de camarón enchilado, pescado capeado, tenemos marlin, el chipotle. Y tenemos ahí otras cosillas que no tienen que ver con Tijuana, como de... los de cochinita y los de carnita. Ok, hay variedad para lo que quieras comer aquí, sí. ¿No? Pues tenemos también pues snack de bar, ¿no? Hamburguesas, papas, boneless. ¡Qué rico! Oye, pues definitivamente se hace agua la boca, ¿no? Regresando como a la cerveza, pues aquí tenemos nada más de muestra como granos con malta de cebada, con lo que se hace la cerveza. Son distintos tipos, ¿verdad? Por lo que veo. Es como malta base, malta pale, malta caramelo y malta chocolate. Wow. Por ejemplo, esta cerveza pues lleva un porcentaje de malta chocolate. Malta chocolate. Y lleva un porcentaje también de caramelos. Y aunque la cerveza sea así de oscura, no va a llevar pura de esta, porque si no sería otro, sí, no, un choque no muy puede, fuerte no de sabor. No se puede hacer así, entonces lleva como un 70-80% de la base, de una mezcla de maltas caramelo, porque maltas caramelo también hay muchas. Ok. Más esta y también de maltas oscuras ahí. Hay bastante variedad. Pero bueno, lo tenemos también como muestra, ¿no? Así como. Para que conozcan de dónde viene. En el básico, así es, ¿no? Es una mezcla de los tres granos como para lograr esto o lograr esto. Esta se ve buenísima, ve nomás, ve el color. Sí, fíjate que se han popularizado mucho estos estilos, las NEIPAs, que es New England Style IPA o Hazy IPAs, que lo único que quiere decir es IPA turbia. Así es. Se han popularizado bastante porque por los sabores tan interesantes, mango, maracuyá, naranja, toronja. Te vas a otro lado, ¿no? Con el sabor. Diferente y Y sí, se popularizó mucho por eso, porque la gente, pues, como que son más fáciles de beber. Además, son muy sedosos al paladar. Son bajas en amargor. Eso sí, son caras. Sí, un poco más. Por todo el proceso que conlleva, sí, ¿no? Sí, todo el lúpulo que lleva es bastante lúpulo. Ok, perfecto. Pues bueno, aquí no nos queda más que brindar, señores. Nosotros vamos a seguir con más aquí de Destino Libre, por supuesto. Pero quiero decirles que en verdad tienen de adentrarse y que no les dé pena simplemente llegar con conocedores aquí como mi buen Carlos, preguntar cuáles son sus recomendaciones. También aprovechar y maridar con comida rica como toda la que nos está ofreciendo aquí este concepto. Y pues bueno, seguir con más, ¿sale? ¿Qué te parece si decimos salud? ¿Te late? Salucita. Salucita y a darle. Venga, déjate llevar. Hasta luego.